La verdad es que creo que todos caemos en este fallo cuando empezamos en esto. Ya, pero para empezar necesito una cámara mejor. En realidad esto se puede aplicar a todo. Al final es poner barreras económicas a cualquier cosa que quieras conseguir. De hecho, en el mundo audiovisual esto pasa mucho y la pregunta que siempre me soléis hacer es... Ethan, ¿qué cámara me recomiendas? Así que me he propuesto haceros este vídeo y enseñaros al final cuál es la mejor cámara de todas. Que empiece el reto. Llegamos. Y todo lo que habéis visto todavía no lo he vivido. Muy buenas a todos y bienvenidos. Estamos aquí, que sorteo. Son las 5 de la mañana. No puedo tener sueño, si es que no he dormido, no puedo tener sueño. Y vamos a liarla. Confirmamos. Porque este señor se acaba de mudar aquí a Barcelona y le voy a enseñar los mejores sitios de Barcelona. Y empezamos ya en menos de 7 horas. Pues vámonos. Nos vamos a morir. Va a hacer mucho frío, ¿eh? Pues sal tú solo, ¿eh? He salido del Call of Duty, chaval. Primer sitio al que venimos se llama Montserrat. Muy posiblemente encontremos un mar de nubes. Uno de los sitios que más me fliparon cerca de Barcelona hace un año fue ver el amanecer desde lo más alto de esta montaña. Aunque para eso hubiera que andar un poco. ¿Bailamos un poco? Está el camino, el que deberíamos seguir, y luego está el camino, que es el camino versión Ethan. Me sentó el cámara del último supervivio. Vale, son las 7 y 37. Se supone que amanece en 3 minutos. Vamos a hacer una cosa. Yo estoy un poco malo, ¿vale? Pero aprovechando que estamos aquí, ¿y si me quito todo lo que tengo aquí arriba y me haces una foto en plan así, en plan ¡ah, estoy on the top! Pues nada, luego iremos a directamente a la pista porque eso es el primer sitio, pero yo creo, confío en mi cuerpo, en que si tardo 5 segundos sin nada, no va a pasar nada. Solo 5 segundos, ¿eh? Va a morir. Rápido, ¿no? Lo puto siguiente. ¡Este es el último paso! Vale, voy, ¿eh? Y así es nuestra vida. Yo aquí con el moquillo colgando. No podía ir con personas normales. Vamos al siguiente sitio. Veamos qué tenemos por acá. Bueno, estamos en el segundo sitio. Con menos sueño, creo. Se va a ir acumulando. El sitio al que vamos, uno, yo no he ido nunca, y dos, tiene pinta de molar un montón. Creo que no estamos solos. ¡Cuchi, cuchi! Aparte de Z haciendo gilip... Creo que hay más gente. Para llegar hasta aquí estuvimos a punto de perdernos de la cantidad de caminos que hay para llegar a ver las cuevas. Z, vamos. Bueno, este sitio estaba bastante petado, pero hemos podido hacer fotos y yo creo que está muy guay. O sea, ojito, porque parece que estamos en Arizona, pero en realidad... Arizona, estamos en Cataluña. Bueno, hemos hecho algunas fotillos por aquí. La verdad es que está muy petado de gente. No os hacéis una idea, ¿eh? Muy lleno de gente. Yo no quiero decir nada, pero creo que cuando estoy cerca de ti, te vuelve más estúpido. O sea, real, puede ser. Real. Dejad un like si es así. ¿Pero cuántos likes? ¡Unos de mes! Bueno, estamos en un camino que creo que nos va a llevar al punto donde queremos hacer las fotos, que va a ser por ahí. Y son como unos 30 minutos andando, así que vamos a ello. El problema aquí era el tiempo, como siempre. Íbamos a llegar justo a las 5, que era cuando cerraban. A menos que nos pusiéramos a correr. Vale. Queda este sitio, que es una casa, y hay otra casa allí detrás. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha venido alguien a decirnos, chavales, creo que tenéis que iros porque a las 5 cierra. Pero es que fijaos qué pasada de sitio. Llegamos, ¿eh? Va a ser por la noche. Imposible, o sea, es que no vamos a llegar. No han inventado el teletransporte, que yo sepa. Porque nos atrasan el horario. Nos quedamos sin luz por esto. ¿Qué pasa? Llegamos. Vamos a perder, tío. Llegamos. Sí.
Y aquí tienes las mejores vistas de Barcelona. Bueno, mientras llegábamos para ver el atardecer, no dejaba de darle vueltas al final de este vídeo y a contestar esa pregunta, porque además siempre he sido una persona que ha invertido todo lo que tenía en tener las mejores cámaras, pero ¿sabéis una cosa? Que ya no las veía tan necesarias. Porque al final me di cuenta que la cámara no es lo más importante, al final vídeos bonitos hay a patadas. Lo que importa aquí es qué vas a contar y cómo vas a hacerlo. De hecho es algo que he aprendido por mi cuenta, pero que se enseña en universidades. Y para demostraroslo he dejado mi cámara profesional a un lado y hemos grabado todo este vídeo con una cámara de 500 euros. La Canon M50 y su kit. ¿Os habíais dado cuenta? Canon quería volver a trabajar conmigo probando la potencia de la M50 y dije, ¿qué mejor manera de mostrar esto que haciendo un vídeo con ella y que nadie se dé cuenta hasta el final? Y este es un concepto que tenía pensado hablar con vosotros desde hace ya un año y que ha sido una pasada poder mezclarlo y demostraroslo trabajando con la M50 de Canon, que, ojito, porque me ha sorprendido un montón esta cámara, tiene pantalla abatible, 4K, no pesa absolutamente nada, de hecho es como la palma de la mano. Me ha venido de lujo para enseñaros, como os había dicho al principio, que no hace falta tener barreras económicas para empezar a crear. Y oye, que yo he sido el primero en proyectar mis metas, pero también soy fan de todas esas personas que se apañan con lo que tienen y que les importa más la historia que están contando que con la cámara que lo están grabando. Ahí es donde está la creatividad, en valerte por lo que tienes para dar forma a tus ideas. Así que dejemos de ponernos barreras, porque la mejor cámara de todas es la que os grabe la historia que queréis contar. No os olvidéis que podéis seguirme en Instagram y suscribiros al canal. Y ahora sí, me voy a dormir. Dios, estoy reventado.